Angelina Jolie cede en sus peticiones para llegar a un acuerdo de divorcio con Brad Pitt. Los actores estarían a punto de firmar el documento que pondría fin a su matrimonio, a pesar de que los tiempos que vivimos nos exigen inmediatez en cada faceta de nuestras vidas. Aún hay cosas que se nos resisten, como las relaciones sentimentales. A todos nos gustaría tener la fórmula mágica que nos asegurase un final feliz con nuestra pareja, pero no siempre es así, y cuando se pone fin a la convivencia, no es fácil llegar a un acuerdo. Estos desencuentros afectan a las mejores familias, también a las que parecen de ensueño, como la que formaban hasta hace algo más de un año Angelina Jolie y Brad Pitt, y sus seis hijos. Pero Brangelina sorprendió a millones de personas en todo el mundo cuando se enfrentó a la cruda realidad del divorcio, un documento que genera muchos quebraderos de cabeza a los implicados, máxime cuando hay hijos de por medio. Por suerte, después de meses de desacuerdos, las aguas habrían vuelto a su cauce, según reveló una fuente cercana a la actriz que habló con el diario británico The Sun. Los términos del acuerdo ya están claros, aseguró. En este momento ambos equipos legales están redactando los documentos, pero estarán listos en semanas. 0000000000000001 de los encontronazos más importantes entre la pareja fue la custodia de sus hijos, que Jolie había demandado para ella. Y según esta publicación, antes de la ruptura de la pareja, Pitt podría haber tenido alguna discrepancia con su hijo mayor, Maddox, de 16 años, a bordo de un avión. Aún así, Jolie ha accedido a que Pitt vea a sus hijos. Es un gran avance desde que su matrimonio finalizó, sobre todo teniendo en cuenta las acusaciones que hizo Angelina en contra de Brad, pero ahora se llevan bien, aseguraron. Aún así, apenas pueden estar en la misma habitación, pero saben que es fundamental para los niños que mantengan una relación respetuosa. Mientras tanto, Entertainment Tonight anunció que Jolie mantiene una relación con un madurito y guapo agente inmobiliario, pero su relación aún no se ha hecho pública.